Hola, esto es Rincones Culturales, Arte en Comunidad, programa institucional que pertenece a la Dirección de Actividades Artísticas de la Secretaría de Educación de Veracruz. Y como se imaginarán, llegó la hora mágica del cuento. Mi nombre es Ixchel y hoy les vamos a contar una historia sobre la boda de un animal. ¿Sí? ¿Cómo lo escuchas? Sobre su boda. Antes, ayúdenme a recordar los tres acuerdos mágicos. 1. Guardar silencio. 2. Poner atención. Y 3. El que más nos gusta, utilizar la imaginación. Y ahora sí, acompáñenme diciendo muy fuerte, mágico, México, Martín, que la leyenda, la boda del coyote, comience aquí. Había una vez una anciana dueña de un sembradío de frijol. Todas las mañanas encontraba muchas plantas mordisqueadas porque el conejo se las comía. ¡Ay, este conejo! ¡Cuando lo agarre, me lo voy a comer! Gritaba muy enojada la viejita. Un día puso un muñeco de cera a la mitad del sembradío para asustar al conejo, que al rato llegó dispuesto a desayunar. ¡Mmm! Otra planta de frijol para empezar el día. El conejo mordió algunas plantas de frijol y cuando se limpiaba los bigotes, vio al muñeco que parecía un hombre de su mismo tamaño. ¿Qué haces aquí? Le preguntó. El muñeco no respondió. ¿Qué haces aquí? Si no te quitas de mi camino, te pego, dijo enojado el conejo. El muñeco se quedó quieto y el conejo lo golpeó. Su mano chocó con algo pegajoso y ya no pudo sacarla de ahí. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Te voy a pegar otra vez!, le dijo el conejo. Con la otra mano le pegó al brazo del pequeño hombre, pero tampoco pudo despegarse. Entonces lo pateó con fuerza y sus patas se pegaron al muñeco como a la miel fresca. ¡Ay, que si no me sueltas te voy a dar un cabezazo! El conejo aventó su cabeza contra la del muñeco. Con el golpe, ambos se mecieron y sus caras quedaron pegadas. ¡Ay, cuando me sueltes me la vas a pagar, hombre apestoso! El coyote, que estaba en busca de alimento, vio al conejo y se acercó despacio para sorprenderlo. ¡Así te quería ver! ¡Ahora sí! ¡Te como!, gritó el coyote. ¡No, no me comas, amigo coyote! Es que estoy atrapado porque... porque la dueña del sembradío me quiere casar con su hija. ¿Tú crees que su hija está muy bonita? ¿No te gustaría casarte con ella? Muy buena idea. ¿Y qué tengo que hacer? ¡Ay, muy fácil! Despegarme y ponte donde estoy, dijo el conejo. El coyote lo ayudó a despegarse y se puso junto al muñeco. La anciana, que desde su casa ya había visto al conejo atrapado, llevaba un sartén caliente para asarlo. Al ver al coyote se enojó muchísimo. Conejo dejé y coyote encontré, dijo al quemarle la cola con el sartén. El coyote se despegó del muñeco y huyó rápido, rápido hacia el lago para meter su colita en el agua. ¡Ay, con esa suegra tan enojona! ¡Qué bueno que no hubo boda!, dijo el coyote mientras remojaba su cola y pensaba cómo vengarse del conejo. ¡Y mágico!
México. Martín. Que la leyenda La boda del coyote termine a ti. ¿Te gustó la historia? ¿Qué les parece si los dejamos con la siguiente pieza musical y será nuestro momento de realizar algún dibujo, de contarle esta historia a otros integrantes de nuestra familia o simplemente sentarnos y disfrutar de este son del estado de Sinaloa llamado El Coyote? Agradecemos mucho tu participación, recordándote que esto fue Rincones Culturales, Arte en Comunidad.